Hace muy pocos días salió esta noticia. Ministro Marcel anuncia que gobierno no intervendrá en el dólar a pesar de últimas alzas. El moderado que tiene el actual gobierno de Gabriel Boric, que es Mario Marcel, no cumplió su palabra. ¿Cómo va a haber confianza del gobierno en la política económica que está llevando a cabo si el hombre más moderado de este gobierno falta a la verdad? Hacienda anuncia venta de 5.000 millones de dólares para enfrentar alza del dólar. Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, vendieron dólares para enfrentar la subida del dólar. Él dijo que no iban a hacer esto. Le está faltando la verdad a los chilenos. Les ha mentido. Dijo que iba a hacer una cosa, terminó haciendo otra. Y ya no le creen al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, él mismo dijo que no iba a intervenir en el mercado del dólar y en la tarde anuncia 5.000 millones para intervenir. Y además, no sirvió para nada porque el dólar terminó subiendo de todas maneras, llegando a máximos históricos de los últimos 14 años y el peso chileno siendo la peor moneda a nivel global.